Buenas tardes, mi nombre es Enrico Díaz, soy el director del grupo literario Poetálica y nos encontramos en estos momentos en el cementerio Presbítero Maestro con motivo de hacer un breve recital privado entre amigos, entre nosotros, algunos integrantes y invitado especial como al poeta Primo Mujica y su señora. A continuación me gustaría leer un poema dedicado a las almas presentes, dedicado a este espacio y leerlo con todo el cariño del mundo para que sea disfrutado. El poema que le voy a leer se llama La Tormenta Oculta. La iluminación de la noche es la locura de las estrellas, y en ese amor, más allá de esta piel, la noche es inmensa como un adiós. El amor a la nada está en mis poros, y sobre este firmamento la sombra de un dibujo perpetuo. Entre las acuarelas, todo orden queda un solo matiz, como la misma noche que cubre las miradas de esos corazones que se aferran a la distancia. Así se extraña y así alguien se ama. Entre estos destinos hubo en mi infancia unas letras que amé, y mi maestra recta y dulce como un vuelo, también como un paracaídas de mi infancia, o como la escritura que hallé en el mar o en los mensajes del abismo, como un suspiro, en un latido, en la poesía que recorre mi mente, entre la mente de tantas personas, entre tantos divorcios. Sé que en esos momentos la sangre deja de ser de uno y de la nada aparece un orfebre. En esos silencios surgen polvos divinos de laboratorio para amar los nuevos inicios. Todo se vuelve arte y las perlas más imperfectas son como lágrimas de felicidad. Con tal triunfo se coronan las montañas de un hasta luego, o como la palabra amigo o amiga son cúspides de nácar que crecen entre esas alturas con el mismo latido de lo perenne. Toda eternidad siempre siembra la espiral de una estrella luminosa sobre cada ser, y ese espejo es la verdad. Algunos tronos carecen de verdad en su vida, otros vivimos en la dicha con tales diseños luminosos, o contemplar los engaños con sabiduría y paciencia. La banda era el sueño de mi infancia, y la erupción del todo trajo consigo un destino errante en el núcleo de mi pensar. Hoy todo se da, y es el esfuerzo perpetuo del verso firme, como una musa desnuda. Así es el día de la lucidez, con presentes del pasado, en el umbral de un sueño, donde mi mirada lo dice todo, sobre el pasado de mi esfuerzo y el secreto de mi futuro. Así permanezco con la careta frente a los monstruos, para librarme del todo, solo y solo con mi esfuerzo y mi fuerza, en el medio de mi soledad siembro mi ciencia, y en el palpitar del búho y la impaciencia contenida en mi silencio, aspiro así a alzarme. El silencio es el oro para el alma. Ahí yace un nacimiento donde las raíces nuevas surge un templo virgen de un pensamiento solitario, un hombre que cree en los hombres. Yo trabajo el viaje al futuro, en donde yergue mis esculturas en blanco y negro de los grandes actos del adiós y a la sombra del día eterno. Gracias.